Continúeme en la tribuna Grogueta, sí, en Televisión de Castelló Mediterráneo, en la compañía de Luciano Torres, de Ismael Mateu, de Aitor Aguirre, que hoy nos visiten para hablar de la actualidad del Villarreal, de este momento del Villarreal, de este momento de preocupación, de este momento. Es una final, es el partido de la temporada, no hay otra, no hay vuelta en res. Bueno, quedaría la última jornada, pero ni me la planteé. Es el día, Aitor, es el día. Y creo que ser consciente de eso es importante para todos. Exacto, es ahora o nunca, porque, como he dicho antes, ir a Getafe con opciones de bajar. Vamos, yo creo que es que no quiero ni pensarlo. No lo planteéis, y no vais tan lluny encara. Es el día para ganar, para cerrar una temporada agónica y en muchos aspectos lamentable, pero cerrarla con un final feliz, una mala película pero con final feliz, ¿no? Y salvarte, celebrarlo y ya pensar en la siguiente temporada, porque es que si vas a Getafe, yo tengo... No me tornes a nominar al Getafe. No me tornes a nominar al Getafe. Ya vi, y se patimen, si te que vindre, ya vendrá la semana que ve. No he dicho antes la opción de que... Si, todo de calm, ¿no? Poquito a poquito. Si el Villarreal pierde y gana el Girona, o sea, si gana el Levante, perdón, sí que tiene opciones aún de bajar el Villarreal, pero tendría que ser con una diferencia de más 10. Sí, tendría que perder 5-0 en Getafe y ganar... 20-0. Ya, sí, bueno, ya, este parate de situación real, ¿no? Por tanto, como decía, ganar el partido, da igual cómo, lo importante son los 3 puntos... contra el Eibar, ya habrá tiempo de jugar bien y de otras cosas y ya acabar la temporada. ¿Y cómo es plantear un partido esto? ¿Es una final de esto, Ismael? Yo sobre todo creo que psicológicamente, sí. Yo creo, antes has dicho de lo de que el Eibar descansaba, que ya, es que físicamente está todo hecho ya. Sí, o sea, pues sí, no te da algún jugador que se te quiera. Yo esta semana me lo llevaba a jugar a pinball, a un balneario, a la montaña y que salgan a hacer lo que saben, que es su profesión, y a disfrutar. Es que no, el problema de estos futbolistas a estas alturas, no de ellos, de cualquier equipo en estas situaciones, es la tensión, es que te bloqueas, que no eres tú, no. Y tú, Tony y yo hablamos día a día con gente que está metida dentro, y los cuerpos técnicos, los empleados del club lo ven, ¿no? Que los mismos jugadores saben que no son ellos mismos. Yo, por ejemplo, recuerdo el año pasado el Hamburgo, por ejemplo, siempre tiraba mi terreno, ¿no? A los equipos, sí, que sí. Era el único equipo de la historia de la Bundesliga que no había bajado nunca. Bueno, llevaba 3-4 años tonteando con... Sí. Es que al final te toca la pasa el hoyo. Es que no puedes jugar con fuego, porque lo has dicho antes, es tan... se ha igualado tanto el nivel. Si hasta, por ejemplo, en las elecciones, España a Malta le gana al final en el 70 o en el 80, o sea, ya no goleas a nadie. Es que está tan igualado todo que el mínimo detalle te penaliza. Y yo creo que la clave para este partido, volviendo al partido de Eibar, es sobre todo lo que antes decía Aitor de la portería cero. Yo firmo ir en el 80-0-0, sí. Mira, si te digo. Porque luego llega el momento que el Eibar no se jugará nada. Le pasará tipo anoche al Manchester City contra el Leicester. El Leicester al principio pues da un poco la cara, pero ¿quién tiene que ganar la liga? ¿Quién se la juega? El City, pues. Al final lo corrió a balonazos, lo metió dentro del área y aquello al final dijeron, que yo no voy a jugar. Un jugador profesional no se va a jugar la pierna y su futuro profesional por el partido en Villarreal. Hablo de los jugadores del Eibar. Pero tú tienes que demostrar que estás tú ahí. Tú tienes que estar ahí todo el partido. Pero sobre todo no volverte loco en no permitir transiciones, no dejar espacios. No hace falta atacar a tumba abierta. Ataca cuando tengas que atacar. El día del Leganés lo hicieron muy bien. Con paciencia. El Leganés vino atrás, vino ahí, no se jugaba nada. Y ahora lo tocaba. Manda. Me gustó lo de Iborra, Cazorla, Fornals. Aguantaron muy bien, iban poco a poco progresando. Y cuando hubo opción, atacaban. Pero no a lo loco, balonaes, tal, precipitaciones. La segunda carrera ya no hemos visto res, nerviosos. Ahí está. Es lo que te digo, es un partido para jugar en mucha inteligencia. ¿Té el Villarreal jugadores para manejar ese tipo de partidos? Pues la verdad es que no masa. No, el jugador que podría manejar esa situación, desgraciadamente, fa 2 años que no lo tenéis, que es Bruno Soriano. Y otro que podría, desde el verano no está como que es Trigueros. Pero no está tampoco, está, pero... Y Cazorla, que es muy bueno, pero no te dice carácter. Y tiene 30 y pico años y viene de donde viene. Solo tenemos a Iborra. Iborra. Y es un poco el que está ahí con Cazorla. Y a ver si pues Fornal se está aplicando y me sabe mal lo que decía de la defensa, ¿no? Que, porque hay jugadores, por ejemplo, Álvaro es un jugador muy implicado, pero pues llega a lo que llega. Y que no falle alguna locura. Una locura, sí, es que es donde va a decir. Fusta, ¿no? Esperen que se aplique. Otra cosa, no hay que confundir la implicación o motivación con... Cabegaemos pasem, ¿no? Lo del Barça, por ejemplo. Cabegaemos pasem, ¿no? Y eso claro. Hay que tener un poco de mesura. El que está claro también es que... tornem al principi, la situació ambiental té que ser fonamental, no? El clima que se visca en el camp, però bueno, tampoc ens passem, que a vegades també és contraproduent quan apretes més del que toca. Vull dir que tot té un terme mig, desgraciadament tens que valorar i mesurar totes aquestes qüestions. Pues sí, òbviament el tema ambiental hasta cert punt té que ser
tiene que ser el primer pass, ¿no? Que los jugadores se noten y que a partir de ahí que siga un estadio de la cerámica calent, que siga siempre en un límite, ¿no? Pero ni a que si algunos apelen al espíritu de Juanito o de Luis Aragonés, nosotros tienen que esperar, tienen que esperar un ambiente pues tipo el año de la Sens en el de Almería, incluso están en segunda el día del Jerez, pues que el día, mí, el día Luciano, de Girona. En la historia, recién del Villarreal, los historiadores de acuerdo en mí, el último partido importante va a ser el de la Sens, y el próximo partido más importante en la historia del recién del Villarreal es el del Dumenges, el que te puedo donar la continuidad y asegurar en primera medio. Pero a mí son es dos partidos en estos momentos más importantes. Mira que el de semifinal del Liverpool, todo eso está muy bonito, es fenomenal. Por cierto, ahora fa dos años, creo. Tres años ya con pasar el tiempo. Espectacular. Pero la realidad es la Liga, es el campeonato doméstico, el futuro del club, el futuro, vais más allá del club, de molt esport de la provincia de Castelló, pasa por el Villarreal Club de Fútbol. Sport y lo que no es sport, lo que representa en este momento socialmente el Villarreal, es importantísimo, y todo depende de un partido. Sí, además es, no es ninguna tontería, y la gente depende de un partido. La gente de eso que has dicho no sé si tiene conciencia de ello, Yo que en el periódico tratamos con todos los deportes y con evidentemente los clubes o deportistas individuales, que están todos tocando madera, porque el Villarreal ahora mismo es el mayor patrocinador de todos los clubes de la provincia de élite, no, evidentemente del Benicarló no, o del Peñíscola, pero del fútbol sala sí. No, hablaba de fútbol regional. De los clubes de eso, Peñíscola Fútbol Sala, el Bisontes, el voleibol, todos los equipos están tocando madera, el baloncesto Tau Castelló de Liga Lep Oro, o sea, está en la segunda máxima, o sea, todos los de atletismo, el playa, o sea, y lo que tú has dicho se decide todo en 90 minutos o en 180, y hay que tener conciencia de que esto no es solo un proyecto de un capricho de un presidente. Esto no, es un proyecto global. Se ha convertido en un proyecto referente. Es, ¿no? Eso te voy a decir, es admirable, es un referente a nivel mundial, porque muy pocos clubs tienen ese estilo. Ha conseguido lo que hay otras entidades, por ejemplo, el Sporting de Lisboa, que nos enfrentamos en Europa League. Es algo similar, pero todo se llama Sporting de Lisboa. Nosotros no. El Villarreal, pues eso, lo que ha hecho es muy bien esa política de patrocinio de. Y que depende de eso, ¿por qué? Porque de estar en primera, estar en segunda. El vamos a llamarle pellizco económico, ¿no? De la subvención que hay por, perdón, subvención los derechos televisivos y todo lo que ganan los clubes es, vamos. Y no solo eso, que es que ¿cuántas provincias de España tienen un equipo en primera división? Es que ahora mismo es uno de los mayores motores de la economía a nivel mundial, es el fútbol profesional, que represente la imagen, ¿no? El que no, y puestos de trabajo, puestos de trabajo, hoteles, es tantas tremendo, cosas. Mucho, es tremendo, es tremendo. Bueno, que volen ser positivos, que Luciano se posará incluso la camiseta de Llevant para hacer fuerza, que a mes de confiar en el Villarreal confíe en Paco López, así que tengo que ir cuadrado, pero mes va a confiar en lo que tú puedes hacer. Navarro, que está ahí de segon y que estuvo. Sí, pero mes va a confiar en lo que tú puedes hacer. En un de los grupos que tenemos en WhatsApp, ¿no? De aficionados del Villarreal. Vam escriure que este diumenge seríem 200% groguets i 100% granota, no? Una miqueta granota mos té que eixir el diumenge segur. Bueno, pues esperem que se doni bé el partit, que puga comptar Javi Calleja amb tots els seus jugadors. Anem a veure, pues imagina que recuperat i canvi podria estar en l'11. Anem a veure com està Carlos Baca, que vi tenint xicotes problemes, molestis musculars. Bueno, jo ja no me poso que restan dos partits per a que finalitzi el campionat, qui té que jugar o que no té que jugar. Los 11 más sanos. Els que estiguen en les condicions preparats mentalment també per a fer front a aquest partit. Mentalment, que digui, este bou el vull torejar jo i té que passar per mi. És el que fa falta. El que no s'arrugue, per exemple, 11 Chugüeces. Serà més malo, més bueno, més regular. Se li iran controles, fallaran del portero. Pero cada vez que la tiene, la coge y encara. Que no se juguen por. Y sigue. Que no se juguen por. Pero 11 juguen. No, porque no, algo te hay que defensar. ¿Eh? Si no, sé que es malo. Es Mario se podría pegar un tier. Sé que me habéis entendido. Bueno, buena noticia. El Villarreal B ya se asegura la promoción. Sí, ganó al Levante 1-3 y ya puede quedar todavía segundo. Estaba peleando con el Hércules, pero una buena noticia para la cantera grogueta, y volverá por segundo año consecutivo a disputar la promoción. El pasado curso se quedó ahí a las puertas contra el Elche en la última eliminatoria. Y este año, con un equipo totalmente nuevo y con las bajas de tres jugadores, vamos, que en esa categoría van a otro nivel. Sobre todo Samu, y Morlanes y Quintilla también. Pero Samu, vamos, a otro nivel, y que podrá jugar, parece ser, la primera eliminatoria, no se sabe todavía. Anem a ver. Pero bueno, gran noticia, y esperemos
primero el Villarreal se salve, porque si no, no servirá de nada la promoción. pensar que coincidissin d'horaris, en això de ficació d'horaris, el Villarreal ve juga el diumenge, crec que és a les 6 de la vesprada, contra el València B, i després el Villarreal juga a les 6 i mitja, així que és una... no s'ha pogut canviar. No hi ha mucha gente al vento. Home, no, pues no. N'hi hauran seguits pares de jugadors. Però una cosa, ara que has dit això dels horaris, Toni, estrayéndonos de... Si eres de Cuenca, bueno, justo Cuenca, també en segona... Si eres de, jo què sé, Burgos... Es bonito que vuelva, usted que ha vivido la radio, que torne, ¿no? De toda la vida. La intensidad. A la misma hora de todos los partidos. El domingo es día de radio, de transistor y de padecer. Está más pendiente del auricular que del partido. Que no se me olvide que, a mes, felicitar el juvenil del Villarreal, que ahí va a pasar la primera ronda de la Copa de Campeones, que demà juga a la semifinal davant del Sevilla, que va eliminar en la tanda de penals al Real Madrid, i ojalà pugui repetir els èxits i estar en la final. I ja després, el proper cap de setmana, per al juvenil arranca la Copa del Rei, que és a doble partit, i el primer rival del Villarreal serà el Real Zaragoza. Si llega, Toni, 12 del mediodía del sábado, en Balaídos, si llegara el Villarreal a la final. Ismael Mateu, que ha estat un plaer que tindré la sort de compartir amb tu de nou este plató, i fins a la pròxima, que vagi tot molt bé i que continuïs igual de fort en aquesta marató i mitja, en aquest esforç en el món del running, que estàs fent un protagonista important. Que va. Intentarem, gràcies. Aitor, moltes gràcies, com sempre, a tu també, i Luciano, moltes gràcies, i gràcies a tu i vostès, però no se'n vagin, perquè no acabem avui la Tribuna Grogueta. Deixem el Villarreal, però volem parlar d'altres coses. Tornem en un momentet.